Bendita tú eres entre todas las mujeres. No temas, María, porque has hallado la gracia de Dios. Darás a luz a un hijo y le pondrás de nombre Jesús. Él será grande y le llamarán Hijo de Dios. El Señor le dará el trono de su padre David y su reino no tendrá fin. ¿Cómo puede ser esto? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¡César Augusto Divino, emperador de Roma y padre del imperio! ¡Mando a mi gobernador en Siria, Cirino, y al rey Herodes en Judea y Galilea! Que publiquen a través de los heraldos ordinarios y extraordinarios la siguiente orden: que todos los súbditos de las provincias de Roma se empadronen en los lugares de origen de sus antepasados. Es mi voluntad, para bien del imperio, saber el número de súbditos en todo el mundo regido por mi paterna autoridad imperial. Que los dioses Lares y Manes os protejan. Thank you.
mi gobernador en Siria, Cirino, y al rey Herodes, en Judea y Galilea, que publique a través de los heraldos, ordinarios y extraordinarios, la siguiente orden: que todos los súbditos de las provincias de Roma se empadronen en los lugares de origen de sus antepasados. Es mi voluntad, para bien del imperio, saber el número de súbditos en todo el mundo regido por mi paterna autoridad imperial. Que los dioses Lares y Manes os protejan. Se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a sus respectivas ciudades. Yo, César Augusto Divino, emperador de Roma y padre del imperio, mando a mi gobernador en Siria, Cirino, y al rey Herodes en Judea y Galilea, que publiquen a través de los heraldos, ordinarios y extraordinarios, la siguiente orden: que todos los súbditos de las provincias de Roma se empadronen en los lugares de origen de sus antepasados. Es mi voluntad, para bien del imperio, saber el número de súbditos en todo el mundo regido por mi paterna autoridad imperial. Que los dioses Lares y Manes os protejan. Thank you.
¿Tienes posada? ¡No tengo ni un rincón en la posada, buen hombre! ¡Ya puedes irte! ¡No puedo alojarte! ¿Tiene posada? Con esto del empadronamiento lo tengo todo lleno. ¿Tiene posada? Lo siento mucho, buen hombre, pero han venido gentes y mucho dinero y me han llenado la posada. ¿Lo seguís? Acabamos de llegar a Belén y no tenemos dónde alojarnos. No pretenderéis que os lleve a mi casa. No, solo quisiera que me informara cerca de unos parientes que aquí tenemos. Son parientes muy cercanos y no dejarían de recibirnos. Mejor os llevaría con ellos. Si en lugar de pedirles hospitalidad, les trajerais un buen regalo. Somos muy pobres y no tenemos nada que ofrecer. Esa razón no os favorece nada. Mi mujer está delicada y encinta. Necesitamos ayuda. ¡Va! ¡Por diosero! ¡Zaparosos! ¡Vaya una descendencia que le ha salido al rey David! Pero si disponéis de unos denarios, ¡ahí al lado tenéis al mesonero! ¡Hermano! ¡Soy José, el hijo de Jacob! ¡Venimos desde Nazaret! El viaje ha resultado muy difícil. Y ella, mi mujer, necesita ayuda. Sé que eres de aquí, pariente lejano mío. Pero no teníais que haber venido. Aquí no hay sitio. Tú sabes
El tiempo para inscribirse termina. Me inscribiré y me marcharé. No tenemos fuerzas para seguir buscando. Y para mi esposa se puede acercar la hora esta misma noche. El Mesías está por llegar. Él te bendecirá. ¿Crees que estoy ciego? Ya me he fijado en tu mujer. Pero aquí nadie os aceptará. Por otra parte, ese niño al nacer solo traerá complicaciones. José, tiene que ser así. No nos aceptarán. Tiene que cumplirse como él lo ha dicho. Vendrán los suyos, pero los suyos no le recibirán. El Altísimo no nos dejará sin ayuda. Esto tenía que pasar para que el niño nazca donde él lo ha dispuesto. José, tú conoces bien tu pueblo y sabes que a las afueras hay unas cuevas donde los pastores guardan sus cabras. Y esta noche es una noche buena. Estaréis en el campo. Una noche se pasa en cualquier sitio. Rubén, los dos hemos ido de niños a esas cuevas. Las conozco. No es un lugar muy bueno. Pero donde nacen los corderos, nacerá el niño. Aunque no sé por qué me da lástima que el niño que va a nacer no pueda agradecerte el haber nacido en tu casa. Thank you.
Valeria, Valeria. ¡Ya voy! Valeria, Valeria. ¡Es la luz que yo estoy viendo! Mira, mira, allí. ¡Que parece que es agranda! ¡Y que viene hacia nosotros! ¡Pero mírala! ¡Es que no la ves! ¡Este! ¡Este hablando de él al profeta Isaías! ¡Viene Elías por todas partes! ¡En cuanto le parece que una estrella se mueve, ya se cree que es un ángel! ¡Pues! ¡Puede que tenga razón! ¡Como Dios nos iba a hablar a nosotros! ¡Pero esta vez la voy a tener yo! ¡Eso no es una estrella! ¡Es un ser humano! ¡Pero hecho de luz! ¡Encontraríamos al niño envuelto en pañales
y acostado en un pesebre. Lo natural sería que estuvieran en el mesón, donde junto con los viajeros hay establos con pesebres en los que comen los animales. Pero allí ya hemos estado y nos dijeron que había pasado un joven matrimonio pidiendo posada, pero al no haber sitio para ellos, se marcharon. ¿No estarán en una de las cuevas de las afueras de Belén, que nosotros mismos hemos convertido en establo, para guardar ovejas y cabras? Cuando hace mal tiempo, allí también hay pesebre. ¡Mirad! Allí se ve que en una de las cuevas han encendido una lumbre. ¡Vamos a acercarnos a ver! ¡Estamos cuidando de los rebaños! ¡Como solemos hacer cada medianoche! ¡Cuando nos vimos envueltos en una gran luz y nos asustamos! ¡En aquel momento apareció entre nosotros una luz muy resplandeciente! ¡Con forma humana! ¡Era un ángel del Señor! ¡Al instante oímos cómo miles de voces cantaban: ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! Thank you.
¡Señor! ¿Quién sois? ¿Y qué nuevas nos traéis? ¡Ilustre señor! Hace siglos el profeta Isaías anunció con todo detalle el nacimiento del Mesías. Grandes de Oriente son y han recibido aviso de que la profecía sea cumplido y desean visitar al que ha nacido. Rogamos, permita la entrada en la villa a esta regia comitiva. Conocemos de su hospitalidad y no dudamos de su beneplácito. Con gran alegría yo recibiré a tan magníficos señores. ¡Sed bienvenidos! Venga, ahora vamos rápido, venga.
Dios para mí, a la vez que de gran alegría, al representar a este pueblo cargado de historia y pleno de arte. En nombre de los habitantes de esta joya y de la más pura nobleza, les deseamos la mejor de las bienvenidas y el más tranquilizador de los descansos después de vuestro fatigoso peregrinar tras la resplandeciente estrella que os conducirá hasta el Hijo de Dios. Los vecinos a los que tan indignamente represento os desean lo mejor de lo mejor y estar seguros de que cuando os haga entrega de las llaves de esta villa, con ellas os entregaré el corazón y la vida de todos sus moradores. Gracias, grandes señores y poderosos monarcas. Gracias y mil veces gracias por vuestra presencia entre nosotros. Permitid, grandes señores, que os presentemos las peticiones que laten en los corazones de estos niños y padres, para que cuando al postraros ante ese niño, parido de tan buena madre a este mundo, le supliquéis para los padres, hijos y nietos de esta tan querida Santillana, amor, amor y mucho amor, para que cada día nos queramos más y sepamos disculparnos todos nuestros defectos. Sé que sois magnánimos, dispuestos a complacer todo cuanto os pida. Y en representación de este ayuntamiento, os pido que, para estos niños que asombrados os contemplan, sus sueños sean una realidad. Y al despertar mañana, encuentren los juguetes tanto tiempo esperados. Grandes de Oriente, tomad este bastón de mando y las llaves de esta villa. Vuestros somos y a vuestras órdenes estamos. Desde estos momentos somos vasallos vuestros.
Thank you.
altas horas de la noche. Así turbáis el descanso de nuestro rey. ¡Señores de Oriente Con! ¡Que desean saludarle! ¡Y preguntar! ¿Dónde ha de nacer el que ha de ser rey de reyes y señor de los que dominan? ¡Espera! ¡Esperad que comunique vuestros deseos a mi dueño y gran señor! ¡Bienvenidos seáis! ¡Nobles! ¡Caminantes! ¡Vuestro gran cortejo me deslumbra! ¡Y vuestra presencia me sorprende! ¡Decid! ¿Quién sois? ¿Y de dónde venís? ¡Soy Ney! ¡Y vengo de Arabia! ¡De los desiertos! ¡Donde el viento y el silencio son una sola voz! ¡Soy Ney! ¡Yo también, señor! ¡Y vengo de Tarsis! ¡La del Mar Azul! ¡Y los templos que irradian! ¡Gracia! ¡Sabiduría! ¡Y seriedad! ¡Mi reino! ¡Es Sofía, majestad! ¡La de las grandes selvas! ¡Palacios de oro! ¡Y los templos de luz! ¡Alégrese mi pueblo en recibiros! ¡Que mi corte se engalane para honraros! ¡Y estremezcanse de gozo estas paredes! ¡Más! ¡Decid! ¡Qué ventura os trae a mi presencia! ¡Una estrella apareció en los altos cielos, anunciando el nacimiento de un nuevo rey! ¡Un rey más poderoso que ninguno, ante el que se inclinarán cielos y tierra! ¡Un rey ante el cual se reduce a la nada el poderío de todos los soberanos! ¡Vamos en su busca y de regalo y homenaje le llevamos oro, incienso y mirra! ¡Oro! ¡Como rey! ¡Mirra! ¡Como hombre!
lentamente, la menor. De ti nacerá el caudillo que rija mi pueblo de Israel. En Belén, pues, lo encontraréis. ¿Cuánto desearía rendir tributo a ese gran monarca? Que Yahvé te bendiga y caiga sobre ti su rocío como perfume en las barbas del profeta. Que en tu espíritu quede en paz. Ya.
Vamos a ganar. Así que todos a una ya, ¡viva los Reyes Magos!